en cuanto a la parte de la parte relacionada con la extracción, la preparación de la, del material para la fabricación del material compuesto, y nuestro compañero Fran es quien lo, nos lo va a presentar. Vamos a continuar con una de las actividades del proyecto, concretamente la actividad 2.1, que es la extracción de fibra a partir de esta especie vegetales. Como ya hemos comentado anteriormente, las especies vegetales con las que trabajamos son la caña, la tunera, el rabo gato, el jengibre blanco, el tártamo y la casia. Comenzando con los métodos de extracción, vamos a hablar de la caña y el peniceto, que comparten el mismo método de extracción. Básicamente, tras la recogida por parte de las campañas de erradicación y control de especies invasoras, nos llegan al laboratorio la muestra vegetal, y lo que hacemos principalmente es la limpieza, quitarle la tierra, deshojarla, y posteriormente ya las empezamos a preparar para meterlas en, la, en una máquina. Continuando, esta máquina lo que hace es el prensado. El prensado de las especies vegetales, y ese prensado lo que facilita es la separación de las hojas de fibras que forman la, la corteza de la planta en sí, el tronco de la planta. Una vez ya la hemos separado, simplemente es cortarla y tamizarla para trabajar con ella mucho más cómodo y ver si los tamaños influyen o no en la fabricación posteriormente de los moldes de las paredes. La máquina que hemos utilizado para ello, no sé si la recuerdan, es de Ecofibra, el proyecto anterior. Es una máquina que hemos fabricado en el centro de fabricación integral y avanzada. Está formada por tres rodillas, que su función principal de los tres es el prensado de la especie vegetal, lo que cada uno de ellos tiene una particularidad. El primero de ellos tiene un moleteado, que básicamente facilita la entrada de esa especie vegetal dentro de la máquina, tira de ahí hacia adentro. Un segundo rodillo que es liso, simplemente prensa. Y un tercer rodillo que es dentado. Los dientes de este rodillo lo que hace es, una vez estás prensando, facilita la separación de los haces de fibra. Entonces ya tienes fibra larga. Y después la cortamos y la tamizamos, como hemos dicho. Continuando con las otras especies, en el caso de la tunera, lo que hacemos en el riado, una vez llegan las muestras vegetales de la campaña, en este caso es el tronco, las dejamos sumergidas en agua durante 15-30 días para que se produzca el proceso de enriado, un proceso de desintegración biológica, en el que nos facilita posteriormente, con agua a presión simplemente, separar las capas que forman esa, ese conglomerado de fibra. Pues separamos las capitas como si fuese una cebolla, separamos las capas y la cortamos y la tamizamos, y obtenemos el jengibre. Siguiendo con el jengibre una vez nos ha llegado al laboratorio, lo que hacemos es lavarlo, lo sumergimos en agua para que recuperen toda la humedad que habían perdido por el trayecto, recupera esa humedad y nos favorece que tenga ese agua. Porque así podemos separarlo en las distintas láminas que forman el tronco. Una vez hemos separado esas láminas, ya después simplemente es un raspado y un cepillado de la fibra. Y nos quedamos con estos haces de fibra, que cortamos y tamizamos, el mismo procedimiento. Y en el caso de la casia y el ricino o el tártamo, los dos comparten también el procedimiento. Al ser plantas que tienen un cuerpo leñoso, nos es mucho más fácil triturarlo, secarlo y ya después micronizarlo o pulverizarlo. Y esta fibra es la que trabajamos en polvo. Bien, ya hemos obtenido todas las fibras de cada una de las especies. Ahora vamos a proceder a caracterizarlos químicamente. La caracterización química básicamente es estudiar los tres componentes que forman la estructura fibrosa. Esos tres compuestos son la lignina, la holocelulosa, que se descompone en celulosa y hemicelulosa, que son los datos que la forman. Cada una de ellas tiene un procedimiento distinto. En el caso de la lignina, utilizamos el procedimiento lignina-claso, en el caso que es una hidrólisis por ácido sulfúrico.
En el caso de la holocelulosa, lo que hacemos es la técnica de Rubin, que es con ácido acético y glicosoico. Y en el caso de la celulosa, hacemos una extracción de la hemicelulosa, descomponiéndola con hidróxido sódico, y ya después, pues por diferencia, básicamente pues, es un método gravimétrico, por diferencia obtenemos el porcentaje de hemicelulosa. En vistas a mejorar las propiedades de las probetas que vamos a fabricar posteriormente, hacemos un tratamiento de la fibra. Este tratamiento lo que va a hacer es obtener mejores resultados a nivel estructural porque disminuimos lo que molesta, que viene siendo la hemicelulosa, y potenciamos la presencia de la celulosa. Para ello, haciendo un estudio bibliográfico y de otras investigaciones, el método que se utilizó es un tratamiento con disolución de hidróxido sódico, en el que se deja en agitación durante una hora la fibra que vamos a trabajar con hidróxido sódico en una relación 1:25, y una vez ya pasado ese tiempo realizamos el lavado hasta la neutralización con agua destilada, tamizamos y sellamos para ser utilizada posteriormente. En esta foto de arriba es un procedimiento a gran escala, tenemos grandes cantidades, y el otro es a pequeña escala, un vasito de aceite. Los resultados de tratamiento los podemos ver en esta tabla. Aquí hay muchos números, entonces para facilitarlo vamos a hacerlo tipográfico. Podemos ver cómo la lignina disminuye su presencia en el total de la muestra. En el caso de la hemicelulosa también se disminuye gradualmente, potencialmente. Y en el caso de la celulosa hay un incremento, que es lo que nosotros buscamos y nos conviene bastante para después hacer la cosa ahí. También hicimos un análisis post-fetil para ver cómo influye este tratamiento, y vemos aquí el salto que se produce en la longitud de onda de los 1150 en el correspondiente a la hemicelulosa. Vale, ya hemos pasado de esa actividad, que es la extracción de la fibra, y ahora pasamos a la siguiente actividad, la 2.2, que es la fabricación del composite. La fabricación del composite la vamos a hacer uniendo la matriz polimérica con la fibra que está, ¿eh? La matriz polimérica hemos utilizado 3D, estas son las tres que hemos utilizado también, ¿eh? El polietileno de alta densidad, polietileno reciclado y el ácido poliláctico, el PLA. Y los procesos de transformación son el moldeo por compresión y el moldeo por inyección. Aquí tenemos una imagen, estamos en un pequeño empolle, pero que vamos a tener al final. Vale, la fabricación del composite. Para fabricar el composite hacemos la mezcla de las matrices poliméricas, ¿ya? Del polietileno de alta densidad, polietileno reciclado y el PLA, con las 6 fibras, bueno, con cada una de ellas, de las fibras que intervienen en el proyecto. ¿Cómo las unimos? Pues las unimos mediante extrusión. La extrusión, inicialmente hacemos una mezcla previa con un mezclador en V, aquí se ve un borroso, pero es la mezcla de fibra con el polímero, ¿vale? Y utilizamos una extrusora de doble husillo, que es una máquina que en su interior tiene como dos tornillos sin fin, en el que tú añades en la tolva la mezcla de estos dos, entra en la máquina y sale por el otro extremo para alcanzar la temperatura de fusión del plástico, y se adhiere esa matriz polimérica con la fibra que estamos añadiendo en los distintos porcentajes que queramos trabajar. Pues así como entra por un lado, pues sale por el otro con un filamento de plástico fundido que enfriaremos y cortaremos en pellets, mucho más pequeños, para después ser objeto de estudio en la fabricación de la probeta. Y como había comentado antes, los dos métodos de fabricación de estas probetas que vamos a enseñar después mecánicamente son mediante moldeo por compresión. Tenemos una máquina de compresión abajo en el centro de fabricación, donde a partir de una presión y una temperatura que nosotros hemos establecido, una serie de pasos, utilizamos un molde cuadrado en el que metemos los pellets, lo llevamos a esa temperatura y esa presión que hemos establecido,
y obtenemos una placa que después hemos cortado, en este caso un corte láser, para ser ensayada posteriormente mecánicamente. Y la fabricación por inyección, tenemos una máquina de inyección en la que se ha establecido una serie de parámetros de velocidad, presión y temperatura, donde se meten en una tolva los pellets que hemos obtenido, el composite que hemos obtenido. Se ha diseñado también un molde en función de una normativa que ya explicará después mi compañera Dai. Se obtienen los moldes y tras meter el composite en la máquina en forma de pellets, pues esa máquina inyecta el material fundido en el molde y se obtienen las probetas. Y estas probetas se ensayarán posteriormente, se caracterizan mecánicamente, ahí les comentaré en la siguiente presentación. Y hasta aquí, pues, hasta aquí esta parte.